Yo empecé en la foto como en el 2004, en el periódico, y hasta en el 2009 logro entrar al área de nacionales, ¿no? Que era como donde yo quería estar, ¿no? Cubrir lo que era la noticia pura y cruda, ¿no? Entonces, ahí la verdad que fue, conocí la cámara, la cámara Olga, y me pareció como un juguete, ¿vamos? Un juguete como bastante cómodo. Esta cámara solo te permite de enfoque 1 metro, 2 metros, 3 metros y luego a infinito. Y casi todas las fotos son a 1 metro, ¿no? Entonces significa que tengo que estar muy cerca del objetivo, ¿no? Como tengo que estar adentro, ¿no? Y esta idea de estar adentro me gusta, ¿no? Como estar adentro de la escena. Estoy a 1 metro, ¿no? Y es una forma como muy rica también para mí, porque conozco a los personajes, ¿no? Les llegué a hablar, les llegué a conocer de cierta forma, ¿no? Y nada, surgió como hacer nota periodística con esta cámara, ¿no? Luego poco fui generando conciencia, vamos, y fui reconociendo que estas eran imágenes más documentales y más propias, ¿no? Como eran para mí, no eran para el archivo del periódico. Tierra de Nadie, el título surge un poco por esta idea de la guerra de entre trincheras, ¿no? Pues de ahí viene el nombre, el original. Y bueno, al final siento que Guate es tierra de nadie, se está peleando, es un territorio, un país entre dos ideologías, ¿no? Izquierda, derecha. Y nada, es así súper polarizado el país, ¿no? Seguimos como gobernados, como esta gran idea de la gran finca, ¿no? El patrono, el dueño. Y nada, los demás somos, ¿qué? Los peones, ¿no? Los caporales, los... Es esta idea, ¿no? Creo que es una genial forma de documentar el país, ¿no? Y teniendo el acceso que me da la prensa. Son situaciones de país, ¿no? Como que te reflejan la sociedad y el país que somos, ¿no? Este caos, no es gratis este caos, no es gratis esto, el color, ¿no? El orden, desorden. El fotógrafo, no sé, como a mí lo que me ha servido, ¿no? Es que cada vez me conozco más a mí y conozco más a la gente, ¿no? Como me ha ayudado a sacar tabús, a sacar prejuicios. Y no sé, una gran ventaja como fotógrafo de prensa es que tenés un ejercicio diario, haces un ejercicio diario. Todos los días hay foto, todos los días hay noticia, ¿no? Entonces, es una genial forma para educar tu ojo, educarte, ¿no? Conocer, ¿no? Y además las fotos están en la calle, ¿no? Las fotos no están en la sala de una redacción, ¿no? Entonces esta idea de, sí, me hace acercarme a la gente, ¿no? Como es lo que yo más busco, ¿no? Y es lo que yo más valoro, ¿no? Y me vuelvo más humano, ¿no? Más sensible, ¿no? Tener esos golpes de verdad, de realidad tan, tan duros, ¿no? Y luego cuestionas tu parte de lo privilegiado que puedes estar, ¿va? ¿No?